Tras varias horas de debate, finalmente los diputados terminaron de introducir algunas modificaciones a la ley de tránsito, estableciéndose algunas prohibiciones como por ejemplo el uso de inhibidores de radares y circular con un volumen exagerado de equipo de sonido. También se prohíbe la utilización de pantallas LED en el tablero de los vehículos particulares. Estas pantallas de entretenimiento solo estarán permitidas para transporte público de corta, mediana o larga distancia, que podrán ser operadas por el conductor cuando los vehículos estén quietos. Se prohíbe además la circulación de vehículos que posean defensas delanteras o traseras, enganches sobresalientes o cualquier otro elemento que excedan los límites establecidos en la reglamentación. También fue eliminado que la tenencia del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y la inspección técnica vehicular sean requisitos obligatorios para renovar la patente. Con relación a la retención del vehículo y su remate, se establece lo siguiente. Cuando un vehículo retenido no fuera retirado por el propietario luego de seis meses de su retención, las autoridades de ejecución remitirán los antecedentes al juez de paz para instruir el procedimiento. En el marco de este procedimiento se podrá disponer del remate público del vehículo. Del precio obtenido por la venta del vehículo se descontará la multa y los gastos efectuados en el procedimiento y el saldo será entregado a su propietario. El proyecto de ley ahora pasa al Senado para su aprobación o rechazo. También se estableció que el Ejecutivo reglamente esta ley en un plazo no mayor a los seis meses desde su aprobación. Con imágenes de Jaime Boicha informó Claudio Genes para ABC Color.